Se trata de unas obras que lleva a cabo la Diputación de Alicante, unas obras de asfaltado y acerado en el entorno de este barrio que afecta a la calle que da nombre a la actuación, Luis Rojas, calle Sol hasta la fachada de la Comisaría de la Policía Nacional, Manuel Gimeno y San Cristóbal, también la Ocarasa hasta el cruce con Tormo de Haro y el último tramo de Jaime I antes del acceso al centro comercial Ocio Pía. En este punto tendrá lugar la que por seguridad es la obra más importante del proyecto, dado que está prevista allí la construcción de una rotonda que canalice el tráfico y acabe con un cruce que se ha convertido en peligroso. Estas obras se incluyen en el plan de inversiones sostenibles que la Diputación de Alicante puso en marcha hace unos meses y que incluye trabajos que no requieren después de demasiado mantenimiento. Las obras, valoradas en 240.000 euros, estarán sufragadas de forma íntegra por la Diputación de Alicante.